siempre te estoy pensando y recordando. A veces siento que tú lo notas y tal vez tú pienses que solo soy un tipo un tanto más, que pienses que podré estar algún día en tu corazón. Quiero, te extraño, tenía que decirlo así. Te sueño, te pienso y sé que tú también a mí. Te quiero, te extraño, tenía que decirlo así. Te sueño, te pienso y sé que tú también a mí. Cuando tú me besaste a mí, no supe qué decir, no me pude resistir. Entonces todo sucedió, creo que me enamoré de ti. Quiero, te extraño, tenía que decirlo así. Te sueño, te pienso y sé que tú también a mí. Te quiero, te extraño, tenía que decirlo así. Te sueño, te pienso y sé que tú también a mí. Bienvenidos ya de regreso de estas vacaciones muy merecidas, por supuesto. ¿Cómo se la pasaron? ¿Descansaron? ¿No descansaron? Yo dormí como princesa, hasta se me quitaban las ojeras ya. Cutis perfecto, lisito y toda la onda. Hay algunos que regresaron a la pubertad, como mi estimado Germán, que ya después les contaremos el porqué de tantos granitos, ¿verdad? En la cara. Ay, Germán. En fin, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, esto es Melómanos, yo soy Mirel Torres y el día de hoy, como ya pudieron sentir la presencia de el SCA totalmente, bueno, estos chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 46, a quienes les damos la bienvenida, ¡bravo chicos, bienvenidos! Los Irremediables se llaman, Los Irremediables, ¿qué tal? No tienen remedio estos chicos, ¿verdad? ¿Cómo están, chavos? ¿Cómo les fue en vacaciones? ¿Qué tal? ¿Sí descansaron? ¿Se fueron de paseo? ¿No se fueron de paseo? ¿Se quedaron en casita? A ver, por acá. Yo quiero presentarles a los chavos, por supuesto. Entonces, de este lado tenemos a la guapísima, pero háblanos al micro, Mitzi. ¡Ay! Nos andamos cayendo. ¿Ok? Me llamo Mitzi. Tengo 15 años. Ah, muy bien, ya. Y voy en la técnica 46 y las vacaciones no fueron suficientes porque no, después me faltó vacaciones. Sí, ¿qué me tal faltó a los chicos? A ver, me voy a pasar para acá moviéndome de este lado. Tenemos a Iván, ¿qué tal tus vacaciones, Iván? Pues más o menos, un poco aburridas. ¿Por qué aburridas? Pues ¿por qué no saliste? No. Porque te quedaste en casita, ¿qué hiciste? Nada. A ensayar, dice. Sí, ¿cómo no? A ver, y de este lado me voy a pasar, con permiso, por acá tenemos a... Uriel. Ok, Uriel, ¿tú qué tal? ¿Cómo estuviste en vacaciones? Pues más o menos, nos faltaron. ¿Sí? ¿Por qué dicen que les faltan vacaciones? Oigan, a ver. Porque son días de escuela. Hay que ser proporcional, dice. Y de este lado en la batería tenemos a... Kike. Ok, Kike, ¿tus vacaciones? Me las pasé bien chidas. ¿Sí? ¿Muy padres? Sí. ¿Qué hiciste? Yo, ensayar con la banda. Ajá. ¿Sí? ¿Sí, nada más? ¿Es en serio? ¿No salieron ni siquiera al parque? ¿Se dieron una vueltecita por ahí? Pues sí, también. Muy bien, chicos. Y por acá tenemos a...
Rodrigo. Hola, Rodrigo. A ver, Rodrigo, ya te dieron tu micrófono, mira. Platica, Rodrigo, ¿tú qué tal con tus vacaciones? Pues estuve bien, la pasé con Uriel y todos ensayando un rato. Metidos ensayando. Pues sí, se nota que ensayan mucho porque les va muy bien. Oigan, chicos, esta canción que interpretaron se llama... Te pienso, y la escribió mi compañero Kike. ¡Ah, Kike! A ver, platícanos, Kike. ¿Y en quién piensas cuando escribes esa canción? ¿En quién pensabas? ¿En quién pensaba? Pues más que nada siento que es como una historia que pues así te la vas imaginando y aparte es como una pequeña, no sé. ¿Una vivencia? Un recuento de cosas personales, Kike. Pues... Ay, platícanos, Kike, cuéntanos. ¿En quién te inspiraste? A ver. No, pues ahorita no puedo decir nombres, pero pues sí. Ah, pero si tienes inspiración, Kike. A ver, chicos, ¿quién más compone canciones? Nada más Kike, todo el trabajo se lo dejan a Kike, él es el de las ideas. ¿Sí? ¿Y la música? Nos ayuda mi compañero y él que sabe más de la música, pues él es el que nos dice más o menos qué hacer. Ok. Pues bueno, ahí lo tienen, a los chicos inspirados, por supuesto. Están en la etapa de inspiración. Total, no hagas esas caras, Nick, que me asustas un poquito. Pero en fin, bueno, chicos, vámonos con otra rola. ¿Ahora qué nos van a interpretar? Es Historia y es un cover de La Mascatista. Ah, ok. De esas bandas de ska que los jóvenes hoy en día como que tienen mucha tela donde cortar. Y al rato platicamos un poquito más sobre este género. ¿Qué les parece? Pues ahí les dejo a los chicos de la escuela secundaria Técnica número 46, Los Irremediables, con esta canción que se llama Tu Historia. Historia. Ah, Historia, ok, estás. Va. Amanece un día más y el tiempo ha pasado ya y te he vuelto a recordar. ¡Sí! Mi guitarra me hará sentir la razón para no morir de tristeza, de amor por ti. Sonreír. Tu recuerdo llega hacia mí y aspiro de amor por ti. Es que de nuevo estoy sin ti. Yeah, sí. Mi guitarra me hará sentir la razón para no morir de tristeza, de amor por ti. Yeah. Whoa. Bravo, bravo, es que le estamos pegando a todo aquí en DGSTV. Oigan, pues tenemos una pregunta. ¿Por qué eligen el género de ska? Ven para acá, Mitzi, no te me vayas.
Sí, oigan, me la sacaron tantito de cuadro. Pero a ver, chicos, porque generalmente a su edad, bueno, pues los chavos, ¿qué les gusta más la onda rock? O si tocan algún tipo de cover, pues se van por lo más clásico, ¿no? Los Beatles, los Sex Pistols, todo ese tipo de cuestiones. A ver, chicos, ¿ustedes por qué deciden tocar ska? ¿Por qué les gusta? Por acá, Kike. Bueno, pues creo que es un género que pues, a todos, cuando los conocí a Cristian, a Púas, les hacía y nos juntamos okay. Y pues sí. Y aparte creo que el ska, a pesar de que no es como los otros ritmos, más tranquilo y todo esto, interpreta varias cosas. Ajá. Ok, ¿interpreta varias cosas? Ajá, así como, no sé, sentimientos. Hay muchos tipos de ska. Ok, ¿como cuáles tipos de ska? Bueno, el que nosotros tocamos es ska como romántico, pero tocamos también otro ska, se llama Ska Boy, de los Rude Boys. Ok, ¿y ese más o menos cómo es? A ver, platícanos. Más rudo, más como... Más intenso, sí. Ah, ok, más rudo, dice, ok. Pues muy bien, ahí tienen a los chicos de ska. A ver, por acá, ¿a ti te gusta el ska? Sí, pero... Ay, ya volteé a verlos, no. Sí. No, sí me gusta, pero me gusta porque pienso que puede expresar muchas ideas. Puedes, en el ska puedes meter letras de canciones que pueden hablar de cualquier cosa. Ok. Eso es lo bueno del ska. Eso está padre. Por acá, ¿qué hay con esta onda del ska, con esa situación de tocar, que... Pues, ¿por qué no armamos una banda? Pues, de ska, a ver. Bueno, pues al principio nada más estaban mis compañeros Uriel y Kiki, que fueron los que iniciaron la banda. Ya luego después nos conocimos y pues como vieron que tocaba la guitarra, pues entramos. Ya luego conocimos a Cristian y pues ya nos gustó ese ritmo a todos. Y pues decidimos crear la banda y pues, a ver si ya en unos años ya nos damos a conocer. Ay, ok, eso está padre. Tienen aspiraciones hasta arriba los chicos. A ver si nos vamos a conocer en un tiempo. Bueno, pues mientras tanto los vamos a conocer aquí con nosotros. Vámonos con otra canción, otro cover. Sí. Ok, ¿este cómo se llama? Se llama Siempre. Siempre, ok. No se despeguen. Pensé que estaba todo bien aquí, pero muy tarde comprendí que no es así. Pensé que estaba todo bien aquí, pero muy tarde comprendí que no es así. Entendí que no era fácil para ti estar un poco lejos de mí y yo de ti. Perdón por no decirte, quizá nunca entendiste que tú siempre estuviste en mi mente. Cada mañana simplemente te me clavaste lentamente y al final todo cambió. Y voy por cielo, mar y tierra, voy buscando un poco la solución a este adiós, a este adiós. Perdón por no decirte, quizá no te entendiste. Simplemente te me clavaste lentamente y al final todo cambió. Y voy por cielo, mar y tierra, voy buscando un poco la solución a este adiós, a este adiós, a este adiós, a este adiós. Siempre estuviste en mi mente. ¡Enormes! Los irremediables. Oigan, ¿y si son irremediables o de plano probablemente tengan remedio? ¿Sí o no? ¿Cómo ven? A ver, chicos, por acá. Pues, no sé. Irremediables, pues, a veces.
A veces. Oigan, pues por acá tenemos una mamá que los viene acompañando. Señora, ¿cómo? Sí, sí tocan padre, ¿no? Sí, sí la arman, claro que sí. Oigan, y bueno, chicos, a ver, platíquenme una cosa. Sobre esto de la música, ¿cuánto tiempo llevan tocando sus respectivos instrumentos? A ver, vamos a comenzar por acá, de este lado. ¿Cuánto tiempo llevas tocando la guitarra? Bueno, llevo un año, más o menos. ¿Y a qué te animó a aprender a tocar la guitarra? Pues, me gustaban los grupos de rock y ya luego conocí el ska y me gustaron más y pues me gustó tocar la guitarra y pues, decidí tocar esa guitarra. Ok, a ver, ¿por acá cuánto tiempo llevas tocando la batería? Un poco más de 2 años. Ok, ¿y qué fue lo que dijiste? ¿Por qué dijiste, pues yo quiero tocar la batería? Pues, al principio quería tocar la guitarra, pero no sé, después un primo tenía una batería y luego me iba a su casa y empezaba a tocar como loco y pues no sé, ahí se me quedó. ¿Cómo tocabas? A ver. No. A ver, échanos unas. Al principio, pero es que no, ni siquiera creo que tenía ritmo. Ay, ya ahorita ya lo toca con ritmo, por favor. A ver, y de este lado me voy a cruzar rápidamente por acá para que nos platiquen. De este lado, ¿cuánto tiempo llevas tocando el piano? Pues desde la primaria, yo creo que como desde primero y ya de ahí empecé a agarrar otros instrumentos y poco a poco fui aprendiendo. Ok, ¿cuántos instrumentos más tocas? Pues de todo un poco. ¿Qué es todo un poco? Pues la guitarra, la batería un poco. Pues no sé, así varios, ¿eh? ¿Qué tal? Él le hace de todo, le entra todo. Ok, y a ver, ¿cuál es tu banda favorita, tu grupo favorito? ¿O quién es quien más te gusta cómo toca el teclado o el piano? Pues, es de Café Tacuba. A ver, ¿sabes algunas rolas de Café Tacuba en el piano? Pues muchas, pero necesito tocarlas así. A ver, una solito. A ver, piénsale, ¿cuál? ¿Cuál es tu rola favorita? Ingrata, dice por acá Germán. ¿Por qué, Germán? ¿Por qué te gusta esa canción? ¿Es tu canción? A ver, por acá, a ver. ¿Cuál? Hay una que se llama, que sacan en una película que tienen y se llama Seguir Siendo. A ver. Esa me la sé, pero es como que acústica. Y ya. Ok, pues muy bien, aplauso a su compañero. Eso es todo. Pues Café Tacuba, sin duda, una de las bandas mexicanas que tiene mayor renombre a nivel mundial, no se crean que nada más aquí en México o allá en satélite, no, a nivel mundial. Y a ver, por acá el bajo, ¿cuánto tiempo llevas tocando el bajo? Como medio año. ¿Medio año? ¿Y por qué decidiste tocar el bajo? Me tocaba la guitarra. Ok, y dijo, pues ya tenemos a alguien que toque la guitarra, falta alguien que toque el bajo. Pues muy bien, ¿es difícil aprender a tocar el bajo? No es fácil. ¿Qué es más fácil? Más fácil que la guitarra. ¿Por qué es más fácil que la guitarra? Porque tiene menos cuerdas el instrumento. Ok, ¿por qué tiene más? Pues es que tienes que explicarnos, Fabián. Y a ver, de este lado, vámonos con la chica guapa de la banda. Ay, con el talento femenino, ¿así estamos bien? ¿Nos hacemos para acá? A ver, mi querida Nicte, ¿ahí estamos bien? Porque, ¿sí? ¿Ahí estamos? Ok, a ver, Mitzi, platícanos, ¿cuánto tiempo llevas cantando? Desde siempre. ¿Desde siempre? ¿Cuándo descubriste que tenías el talento? Como desde chiquita, como desde los 3 o 4 años. ¿Sí? ¿Cuál es tu artista favorito? Mi grupo favorito era Nirvana. Es Nirvana, claro, el grunge está súper bien, por supuesto. Sí. Oye, y a ver, sobre esta onda de la música, ya descubriste que te gustaba el canto. Era de que te ponían en las fiestas, ¿no? A ver, que cante mi sí, hija, sí, ¿no? Sí, me decían eso. Y tenía que cantar. Porque, bueno. ¿Y cuáles cantabas? Pues cantaba puras clásicas que les gustaban a mi familia. ¿Cómo cuál? No sé, pues, puro pop o... A ver, te echabas acá el palomazo padre. De Yuridia. A ver, ¿cuál? Pues me cantaba la de en su lugar. A ver, la échate un gallito de esos, a ver. Todo llega a su fin, no puedo dejarte ir. Maldita soledad, quererte es lo que amo más. Robaste mi corazón, claro, y estoy mal. No te puedo dejar de pensar.
Me da miedo tu brisa y tu voz cuando dices adiós y me cuesta aceptar. ¡Ay, bravo, eh! Para que vean qué talento tienen, tenemos las mujeres aquí. Y bueno, chicos, ya se unen, se conforman y ya Los Irremediables se va a quedar para la posteridad entonces. ¿Quién tiene ganas? ¿Quién tiene ganas de que de verdad convertirse en músicos profesionales? De decir, yo me quiero dedicar a la música para siempre. A ver, por acá. Ah, para si es que me cuesta trabajo. Ah. A ver, por acá. Sí, quiero estudiar este. Quiero ser licenciada en canto. En canto, ok. ¿Nada más? No, no. Mm. Su mamá así como que, ay, chiquitita. No, sí, bueno, voy a hacer otra carrera, pero pues yo me quiero dedicar a la música. A la música. Lleno. A ver, por acá, ¿quién más? A ver, de este lado. Pues yo también quisiera convertirme en un baterista profesional y okay. Seguir con la banda. ¿Nadie más piensa ser como, no sé, ingeniero agrónomo, licenciado en derecho? No, ¿todos quieren música? Definitivo. Bueno, profesor que los acompaña para que vea más o menos la orientación vocacional de cada uno de sus alumnos. Claro que sí, hay que explotar los talentos, eso que ni qué. Oigan, chicos, pues se nos está terminando el tiempo ya. Ya por acá nos están marcando que es hora de despedirnos, pero antes de despedirnos, pues nos vamos a ir con una canción, Los Valores. Sí, los ¿les valores. Gusta? Después platicamos más adelante o en alguna otra ocasión el porqué de esta canción. Sin embargo, los dejo con Los Irremediables. ¿De una vez? ¿Quisieras, mi estimado Jorge? Ok. Chicos, ¿tienen alguien aquí a mandarle saludos? ¿Por acá? A ver, ¿sí? Yo le mando saludos a mi mamá. Que está aquí. Hola, señora. Por cierto, a ver, por acá, chicos. De este lado cruzo rápidamente. Saludos a... Sí. A mi familia. Ay, muy bien. ¿Por acá? A mi familia y a mi amiga Andrea. A tu amiga. Ajá, amiga. ¿Sí es amiga? Sí. Okay. ¿De este lado? Pues a todos los amigos de la escuela, de la 46. Muy bien. A todos los compañeros, por supuesto. Y de por acá, rápido. A todos mis amigos y a mi familia, que ojalá y me estén viendo. Ok, prendan la compu para verlos. Y ahora sí, yo me despido, soy Mirel Torres, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La escuela secundaria tiene que número 46, turno matutino, porque ya por ahí me estaban diciendo, no, me están vigilando, turno matutino. Estuvo con nosotros que tocando estas canciones de ska muy movidas, muy padres y muy, por supuesto, para todos estos chicos, son Los Irremediables. No se despeguen, súbanlo a estos melómanos. La vida llena de alegrías, en ella está lo que queremos. Hay que saber a vivir, hay que fomentar valores. La honestidad, la igualdad se dan en todo momento. El respeto y la vida son los mejores sentimientos. Se puede ser feliz si logras transmitir lo bueno que tienes y lo y no observar los bolsillos, la honestidad, la igualdad, los mejores sentimientos. Se puede ser feliz.
bueno.